Buenos días. No os voy a hacer que os presentéis a todos, porque sería muy largo, pero yo creo que sí me debo presentar. Siempre me presento igual, no voy a variar hoy, sobre todo con tantos espectadores, nunca había tenido tanta gente. Bueno, vamos a ver cómo sale. Mi nombre es Javier García Cerrada, y personalmente soy madrileño, de una familia de aquí al lado, a unos 5 minutos de aquí. Estudié en Madrid, ingeniero industrial. Familiarmente estoy casado con una mujer. Tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y profesionalmente, que es el otro vértice del cliente, pues me dedico al sector de la automatización y control de producción. Durante cerca de 8 años trabajé en el sector del automóvil. Vale, vale. No es a mí, ¿no? Y desde el 95 hasta actualmente en el sector de la intralogística. Yo he preparado una presentación quizá demasiado, ¿cómo decir yo?, escolar. Pero es que no tengo nada que enseñaros, ¿eh? No tengo absolutamente nada. Soy totalmente una persona convencida que aprendemos hasta los 20 años, que es cuando nuestro cerebro empieza a generar o a morir más neuronas que las que genera, a matar más neuronas que las que genera. Pero lo que creo o lo que voy a intentar es sorprenderos. Y si lo consigo, seguro que habrá ciertas cosas de esta presentación que os servirán y que las utilizaréis a partir de ahora. Se me ha encargado que describa un poco conceptos que sean escalables desde el punto de vista de soluciones automáticas o semiautomáticas del centro de la logística. Si nosotros miramos lo que serían los pasos para definir y lanzar un proyecto de automatización, he puesto ahí los pasos, pero realmente yo me quedo con estas 2 zonas. Un 20%, que es cuando se define la solución, 20% del tiempo, y un 80% es cuando en nuestro argot decimos, se pelea la solución y se gana o se pierde frente a nuestros competidores. Pero curiosamente, en ese 80% del tiempo, normalmente lo que se puede alcanzar es un 10% de ahorro de la inversión. Esto frente al cliente. 10% de ahorro de la inversión. Y sin embargo, como antes decía Julio, si hablaba, cuando defines el concepto es cuando tienes un potencial de ahorro de un 20%, pero no de la inversión, sino de los costes operativos totales de la instalación. Para que os hagáis una idea, una instalación nace y se implanta en un periodo de, bueno, en función del tiempo que tarde en decidir el cliente, pero vamos a decir 2 años y medio. Mientras que una instalación está operativa en torno a 20 años. Os podéis imaginar que realmente el dinero está en los costes operativos de la instalación. Si miramos un pequeño ejemplo, donde tenemos 2 soluciones con 2 costes diferentes, cuando miramos los costes operativos, lógicamente, lo que debemos analizar y estudiar para tomar una decisión es en qué momento una solución empieza a ser más barata, acumulativamente hablando, que la otra. En este caso, os he puesto un ejemplo donde se corta cuando una solución de inversión es más barata que otra, pero a los 3 años, a los 4 años, la solución más cara, acumulativamente hablando, empieza a resultar bastante más barata. El primer paso
Julio se ha estado hablando, el primer paso y fundamental que nos tenemos que enfrentar y que nosotros como técnicos, o yo por lo menos como técnicos, muchas veces me cuesta, es entender al cliente. Y digo, ¿qué significa entender al cliente? Bueno, primero es ver cuál es su modelo de venta. Hoy por hoy, todos estamos aquí para vender. Si no lo sabíais o si no os habíais dado cuenta, ya os lo digo yo. De una u otra manera, cualquier eslabón de una empresa tiene que estar pensando en que tiene que vender su producto, su idea, su solución o su forma de entender la vida. Segundo es cómo el cliente en concreto adquiere o consigue su beneficio. En segundo lugar, necesitamos entender cómo nosotros, como intralogísticos, podemos ayudar a que el cliente gane su dinero. Y solo así, pues hace un momento ha estado Julius, que es un competidor mío, pues solo así puedo, en un momento dado, diferenciarme de él. Porque a nivel de máquinas, tiene unas máquinas tan buenas o tan malas como las mías. A nivel de gente, tiene una gente tan buena o tan mala como la mía. Pero, sin embargo, en unos casos, él entiende mejor al cliente y se diferencia de mí o viceversa. En cualquier caso, pues todos intentamos o debemos de hacer un poco de consultor cuando nos enfrentamos o cuando nos ponemos delante de un cliente. Yo voy a contar una historia. Ahora, me acuerdo, tenía 16 años y siempre pongo el mismo ejemplo, el Nescafé. Nescafé, Nestlé era su producto estrella, no sé cuántas más referencias tendría, pero yo me acuerdo que era Nescafé y además descafeinado, o sea, no era ni café. Y los señores lo vendían como churros, que se dice por aquí, por Madrid. Es decir, ellos te pedían Nescafé los clientes y decían, oye, pero una paleta por lo menos, ¿eh? Y yo, ¿qué hago con una paleta? No, una paleta por lo menos o no te vendo. ¿Ah? Y compraban una paleta de Nescafé. ¿Vosotros sabéis cuántas referencias distintas de Nescafé hay ahora mismo? Descafeinado y cafeinado. Algo así como 50 diferentes referencias. Y el cliente ya no pide, quiero una paleta de Nescafé descafeinado, sino que le pide una caja del descafeinado arábico, dos o tres botes del cafeinado arábico, y así os puedo contar hasta las 50 referencias que tienes. El primer paso de la intralogística, claro, almacenaban en estiba y era la mejor manera de trabajar la intralogística. El siguiente paso es cuando yo soy un poquito más mayor, salgo por Madrid, empiezo a trabajar en un banco de botones y veo que la gente va a comprar. ¿Dónde se compraba en España? Pues bueno, para mí eran los grandes almacenes, fundamentalmente. O tiendas de un sector determinado que tenían varias marcas. Yo os puedo asegurar que el 82, caminando por la calle Princesa, enfrente del Corte Inglés de Princesa, vi una tienda de unos señores que ponían Zara y solamente vendían su marca. Habéis leído seguramente Asterix y Obelix, ¿no? Pues yo dije lo mismo que Obelix, están locos estos romanos, están locos estos de Zara. Bueno, pues su locura se ha convertido de que hoy tenemos un nuevo canal de venta. Es decir, bajo un sector de producto, vendemos una única marca en una tienda. Y no va mal. Pero la cosa sigue avanzando, sigue evolucionando. Julius nos ha contado que hay una cosa que se llama el e-commerce. Yo recuerdo que no por el e-commerce, pero cuando me fui a Estados Unidos a hacer unas prácticas en el año 81, me acuerdo que al ingeniero que tenía enfrente de mí le dije, oye, que me quiero comprar una HP 41CV. Bueno, vosotros ya no sabéis lo que es eso, pero era una calculadora que era programable, era la hostia. Te ponías en un examen, metías los datos
y te los daba mientras que intentabas hacer las preguntas teóricas. O sea, increíble. Y yo le dije, oye, dime dónde hay una tienda de electrónica que voy allí. Estaba yo en una ciudad perdida del norte de Estados Unidos, Buffalo. Y me dice, no, hombre, no, eso se compra por catálogo. ¿Por qué? Por catálogo. Bueno, el catálogo ha evolucionado y ya tenemos las páginas web y los hombres o los clientes van a buscar el producto también por otro canal de venta. Al final nos hemos encontrado que vosotros, nosotros, nos ponemos a comprar productos por varios canales. Y te encuentras que la empresa tiene que estar preparada, disponible para ofrecer su producto por varios canales de venta. ¿Estáis claros, no? Bueno, entonces aparece el tema que estás en una página web intentando comprar algo y, bueno, no sé qué pasa, que ahí se desconecta, joder, y tienes que volver a empezar. Te vuelves a meter y aquel producto, aquel precio que te interesaba ya no aparece, o aparece con un precio distinto. Cago en la hostia, tengo que volver a empezar y tengo... Ahora, pues me voy a la tienda. Es decir, te encuentras que tienes varios canales, pero el proceso de compra lo empiezas por uno y lo tienes que acabar por otro. Bueno, pues eso también empieza a cambiar. Y ahora tú te puedes encontrar en que aparece una palabreja que se llama omnicanal. Yo lo tuve que buscar en el diccionario, ¿eh?, porque no me enteraba qué significaba eso. Pero bueno, como ahora existe Google, pues no hice más que entrar en Google, y si vosotros no lo habéis hecho, pues yo lo he hecho por vosotros. Y dice omnicanal. Bueno, pues lo primero que te permite el omnicanal es que tú comienzas el proceso de compra por un canal y lo puedes acabar pasando por varios de ellos por otro, sin tener que volver a comenzar con el proceso de compra. Muy importante. Es decir, tú lo pides por internet. Dices que lo vas a adquirir en la tienda X que te pilla cerca de casa. Allí no lo tienen y te dicen, pero no se preocupe, se puede acercar a otra tienda que está a 2 kilómetros y allí lo guardamos para usted. Se pone en contacto, te vas a esa tienda, te lo pruebas, ah, pues sí, te gusta. Llegas a casa y tu mujer te ha regalado el mismo producto que tenías ahí. ¿Qué tienes que hacer? Devolverlo. Ah, bueno, pues no voy a ir a la tienda, me va a dar vergüenza. Y pides devolverlo directamente desde tu casa por correo al centro de devoluciones, lo que se llama logística inversa, que también nos ha hablado Julius, y así has cubierto todo el proceso de compra y has pasado por varios canales de los que la empresa está disponiendo para vender a los clientes. Pero luego hay otro tema muy interesante del omnicanal, y es que hasta ahora hemos hecho, parodiando un poco el término de picking que vamos a hablar luego después, cliente a mercancía. O sea, bueno, pues ahora el omnicanal cambia el concepto. No es que sea nuevo, ¿eh?, pero lo que hace es mercancía al cliente. ¿Qué ocurre? Todos tenéis móviles, ¿verdad? Vosotros, si ahora mismo alguno de nosotros fuera terrorista, y os puedo asegurar que si nos está buscando la policía, sabrían perfectamente, porque tenemos encendido el móvil, o yo por lo menos lo tengo encendido, sabrían perfectamente dónde estamos. Bueno, pues mi hija y sus compañeros hablan del Big Data. Eso debe ser la leche. No es más que una inmensa base de datos que tiene toda la información de lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas. Es decir, va dejando un rastro. Y cruzando eso con sistemas de localización, cuando estás en centros comerciales, mediante paneles interactivos, te enseñan productos que tú compras o que eres aficionado en el momento en que estás pasando por allí. Y, oye, yo no sé qué os pasa a vosotros, pero yo os puedo decir que yo compro lo que veo. Y hasta que no lo veo, muchas veces no sé lo que quiero comprar. Luego me lo pruebo, luego puede pasar varias cosas. Pero normalmente la vista es
uno de los medios o uno de los sentidos más influyentes a la hora de comprar. Y que te puedan localizar y que te puedan mostrar el producto que tú, que a ti te gusta, es la forma en la que hemos cambiado el proceso de cliente a mercancía, a mercancía al cliente. Y digo que esto no es nuevo porque mis padres son de un pueblecito pequeño de Guadalajara, no muy lejos de por aquí, 100 kilómetros, y yo me acuerdo de la señora María que tenía una tienda de ultramarinos. Y esa señora pues se conocía perfectamente los gustos de todos sus convecinos. Bueno, pues ella en la iglesia le decía al que le gustaba el chocolate, oye, me han traído el chocolate que te gusta. Oye, hablaba con ellos e intentaba detectar cuáles eran sus gustos y les ofrecía la mercancía en todos los aspectos de la vida que tenían en aquel pequeño pueblo. Es decir, la señora María ya sabía lo que era, o por lo menos ya practicaba el omnicanal y posiblemente no tenía ni puñetera idea de la palabra. Bueno, espero que a través de esto no lo tengáis que buscar en Google, sino que ya os lo haya desvelado yo. Claro, esto hace que de un sistema clásico, como decía Julius, de que te llegan los pedidos, los acumulas todos, y luego tienes un tiempo amplio a lo largo del día para prepararlos, lo cual te permite, pues con un poquito de inteligencia, asociar las referencias con los pedidos como un denominador y minimizar los movimientos dentro del almacén. Nos estamos yendo a unos sistemas en los que los pedidos van llegando y los tienes que ir preparando para irlos lanzando y ser, digamos que, suficientemente rápido para responder a los tiempos que en estos momentos estamos moviendo. Porque cuando tú ves algo y lo deseas o te gusta, hoy por hoy no estás dispuesto a esperar 3 semanas. Bueno, si es muy barato, sí. El otro día me contaban que puedes pedir una funda de móvil a China, te cuesta 2 euros, te la envían por correo y tardan 6 meses o 4 meses en traértela. Pero normalmente, cuando deseas algo, lo quieres ya. Al final, tenemos nuestras 3 dimensiones, alcance o distancia desde donde tienes el producto a donde lo tienes que suministrar, la calidad de servicio, es decir, la rapidez con lo que tú lo puedes disponer en el punto de venta o en el punto de consumo. Y finalmente, señores, si esto no es rentable, nos vamos al carajo. Y por ahí es por donde tenemos que buscar la posibilidad de, por ejemplo, vender directamente a nuestros clientes y no morir en el intento. Si pensamos, esto es este pueblo es Austria, pueblo porque son 6 millones de habitantes, ¿no? Y ahora, de un sistema clásico donde tienes 2 centros de distribución nacional, en ellos tienes, recibes productos de los proveedores, y de los centros de distribución nacional envías estos productos a los centros regionales. Como veis aquí, en los centros regionales tenemos, no, esto no es, perdonad, que me he equivocado. En los centros regionales tenemos los productos de más alta rotación y en los centros nacionales tenemos los productos, consolidamos los productos de más baja rotación. A fin de cuentas, si esto se mueve, desde los regionales consolidamos con los productos que vienen de los nacionales y los enviamos al cliente. Los productos, los sistemas de transporte, bueno, pues como comentaba antes, en Nescafé, el Nescafé lo enviaban en por paletas, lo picaban por paletas, lo almacenaban por paletas y se quedaban tan a gusto. Hoy se transporta en paletas, es cierto, en trolis o en cartones. No es la primera vez, en el sector textil se hace muchísimo, donde el coste de transporte es tan significativo, porque como se compra en cualquier sitio y se vende donde más rentable te sale,
pues los camiones se transportan, la unidad de transporte es la caja, de 600 por 400, por 400, por 300, y vienen los camiones hasta los topes. Todo a granel, aprovechan todo el cubicaje que tiene el contenedor. Para picar, pues bueno, os contaba yo antes que se picaba la paleta en Nestlé y le enviabas la paleta al cliente. Hoy todavía en el sector de la gran distribución se sigue picando paleta. ¿Os podéis imaginar en qué producto? Sobre todo en Cataluña. El agua. Es decir, el agua se envía a la tienda en una paleta de agua. O por lo menos algunas referencias. De la paleta, los señores de Mercadona descubrieron, o mejor dicho, sí, descubrieron, porque ya existía, la media paleta y la utilizaron para ir bajando referencias que tenían menos grado de rotación, pero que, sin embargo, enviarlo por cajas no les era rentable. Y poco a poco va bajando el producto, se envía posteriormente ya en cajas, empieza a ser el sector textil, la unidad de picking, perdona, el sector de la alimentación, la unidad de picking es la caja, fundamentalmente referencias de media rotación, y luego pasas al sector textil o de mucho valor añadido o del e-commerce, donde la unidad de picking es justamente la unidad de venta. Bueno, chicos, recepción, almacenaje, decanting. Como cada vez el mercado va a disminuir el tamaño de la unidad de picking, pues aparecen sistemas que tienes que alimentar, tienes que poner en cubetas referencias, o sea, a crear cubetas monorreferencias, incluso a veces multireferencias, y esto es un sistema de alimentar una máquina que luego te permita preparar pedidos y, como decía yo antes, no morir en el intento a la hora de llevarlos a los puntos de venta o de consumo. Y luego, fundamentalmente, el picking, que es para que el producto se empaqueta y se expide. Me quedo con el picking y, fundamentalmente, dos formas de preparar. O bien, antes hemos hablado del cliente a la mercancía, o vamos, al producto. Luego hemos hablado del producto al cliente. Pues esto, eso me lo he inventado yo, ¿eh? No sé si existe o no existe. Lo que sí existe es el person to good y el good to person. Existe. Definido, que no lo he definido yo, sino que simplemente lo he cogido de los libros, y lo podéis encontrar en cualquier momento y posiblemente todos habéis oído hablar y conocéis perfectamente estos dos. El person to good se caracteriza en frontales de picking, grandes frontales de picking, y ahí están las referencias expuestas y alguien pasa a realizar el picking del producto y lo que movemos es el embalaje que luego vamos a utilizar para enviar el pedido a los clientes. ¿El good to person? Pues no, aquí lo que hacemos es que no hay frontales de picking, hay posiciones estáticas, allí está estáticamente el embalaje con el que vamos a enviar el producto al cliente y posteriormente lo que vamos a hacer es mover las referencias a esos puntos y vamos generando el pedido. Este tipo de, vamos a decir así una cosa, manejando adecuadamente estas dos formas, te permite generar soluciones que sean gradualmente escalables a la evolución del negocio del cliente. Yo siempre digo que aquel que es muy ducho con el martillo, hasta el polvo del jarrón chino se lo quita mejor con el martillo que con el trapo. Bueno, pues que la gracia de todo esto es saber dónde tienes que utilizar uno u otro. Si miráis, esto es un estudio, lo podéis encontrar en muchos sitios, es un modelo medio, donde tenemos 60% el negocio del día medio con respecto al día pico, unidades por acceso 1,9, unidades por línea de picking, cartones enviados al día 5.600, bueno, pues ahí sale cuál sería el payback de utilizar un sistema puro
es decir, person to good o good to person, en diferentes países. ¿Veis? Que lógicamente los países más caros de coste de personal, pues el payback se produce con mayor rapidez. Eso no quita que, en función del conocido por vosotros, seguramente, principio de Pareto, lo que se te va a hacer es buscar una solución mixta, en la que, o única, en la que vamos a definir un tipo de sistema de una u otra forma. Pero siempre, y esto lo digo muy claramente, desarrollando módulos o funciones que sean combinables según las necesidades y que sean ampliables gradualmente con el crecimiento del negocio. Ya sé que hablar ahora de crecimiento igual es una chulería. Bueno, pues no, parece ser que sí. Yo puedo contar clientes que con los que trabajo, no míos, porque los clientes no se pertenecen a nadie, pero clientes con los que trabajo, por ejemplo, Mercadona crecerá casi un 5% este año en un sector donde el crecimiento está, digamos, muy limitado y donde son los reyes, porque tienen más de casi 25% del mercado. Inditex, que este año crecerá cerca del 17%, 17%. Y yo no sé si sabéis la cifra de facturación de Inditex del ejercicio pasado, pero son 18.700 millones de euros. Y para crecer un 17% sobre esa cifra, algo está pasando y el crecimiento se sigue dando. A fin de cuentas, tenemos los dos modos de ir a la mercancía o que la mercancía nos venga a nosotros, y tenemos diferentes posibilidades de hacerlo. Bien, esto es muy conocido, oye, de la forma que lo haríamos, de la forma lógica, te coges un carrito, te pones 4, 5 o 6 pedidos y ya sea con un listado, ya sea con un radio terminal, ya sea con radiofrecuencia, te vas recorriendo los frontales de picking y allí donde vayas y tengas que picar, picas y vas completando tus pedidos. Cuando has acabado, dejas y vas con otros pedidos. Y así sucesivamente. O bien, haces que tengas unos puestos estáticos, los señores tiran mercancía a un sorter, me imagino que la palabra la conocéis, es un clasificador que es muy largo, van saliendo las referencias agrupadas por criterios y van gente paseándose por esos criterios y van consolidando los pedidos. O bien, lo que, digamos, ha traído el e-commerce, es que lo que tú coges es, a lo mejor, la referencia y te vas a hacer putting por un frontal muy largo porque tienes tantas posiciones como destinos estás teniendo y que van evolucionando. Si hacemos good to person, pues el rey del good to person es el batch. Hoy por hoy, es decir, agrupas muchos pedidos en una zona de tiempo y preparas todos esos pedidos buscando comunes denominadores de sus referencias. ¿Vale? Y lo que antes nos comentaba Julius, el hecho de que los pedidos vayan bajando en número de unidades y la inmediatez en los que los tienes que preparar, es que te está llevando a lo que se denomina retrieve picking and put. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo. La zona de influencia del zone routing, es decir, vamos a mover el pedido por diferentes zonas de frontales de picking y vamos consolidando el pedido dentro de una unidad de envío. Pues está su campo de acción, es para referencias de, ahí me he equivocado, de alto y media rotación. Ah, perdona, es un bajo o medio número de nivel de referencias, referencias A de alta rotación o B de media rotación, y esta forma te permite, y esto es una cosa muy interesante que tiene este sistema, es que de donde piques puede ser una caja o puede ser una paleta. Es decir, cuando tienes productos de gran volumen o productos que rotan mucho, el darlos un tratamiento adicional para crear un formato de donde vas a picar es un coste añadido que no te interesa. Evidentemente, no pretendas hacer secuenciación
en la caja de pedido, porque si no te vas a volver loco. Y el frontal deep picking, pues lo que haces es dividirlo en zonas, aplicas el principio de Jack el Destripador, es decir, vamos por partes, y lógicamente generas una cadena de montaje donde un pedido se puede ir preparando en varias zonas y los operarios se van pasando el pedido de una a otra. La reposición de esas frontales de picking puede ser manual o automático en función del volumen de inversión que interese. Y a fin de cuentas, y esto es una cosa característica, cuando estás preparando de esta manera, puedes preparar tanto en batch como en serie los pedidos, si los tienes, porque las referencias están estáticas. Aquí veis, los señores verdes son los que están moviéndose en una zona determinada. Las cajitas van en amarillo, en rojo. ¿Lo veis? Es decir, esto no es más que una cadena de montaje, que se dice en el sector del automóvil, donde lo que tú estás montando es el pedido. Como si fuese un coche, que empieza el chasis, le vas montando las ruedas, luego lo pasa a otra zona, le pones la carrocería y empiezas a montar todos los temas. ¿Qué ocurre? En estos casos, lo que estás trabajando un pedido, estás trabajando varios pedidos y lo estás trabajando en paralelo. Al final, lo que necesitas es consolidarlo para poder hacer la expedición de forma adecuada y que lo que has preparado, que tiene todo el coste añadido, luego se pueda transformar en valor añadido porque llegue correctamente al cliente. Esta es una fotografía donde veis un puesto de picking de este tipo, este modelo de trabajo, por detrás y por delante puede tener posiciones de picking. Perdonad, he ido demasiado rápido. Posiciones de picking, esta. Aquí podría tener paletas y aquí es la caja o cartón de pedido que va pasándose de zona en zona y donde en la zona trabaja el operario. Cuando hemos hablado antes de las formas de preparar pedidos en función del modelo de venta que tenga nuestro cliente, aquí es una forma clásica, llegan los pedidos se asignan al sistema de gestión, se hace el lanzamiento y tenemos todo el tiempo para hacer el picking, la consolidación y después la expedición. Un día clásico donde puedes trabajar en batch, que también sabes lo que es, ¿verdad? Pues venga, si lo sabéis, vamos para adelante. La preparación de pedidos en batch. El ámbito de aplicación son diferentes tipos de sectores, no tiene una especificación determinada. El número de referencias es limitado, bueno, limitado a 10.000 referencias, no está mal. El ciclo, el número de ciclos que el sistema aguanta, pues podemos estar en torno a 2.000. Cuando hablo de ciclos es los movimientos que hay que hacer de las cajas de referencia a los puestos de trabajo. Ida y vuelta, ¿eh? El stock, cuando estamos hablando de cajas como unidad de stock, podemos estar hablando de hasta 100.000 unidades de caja, perdón, de 100.000 a 2 millones de unidades de cajas, y cada referencia se extrae una vez para la preparación durante el batch. Es decir, yo saco la referencia y se la reparto a todos los pedidos que la tienen durante ese batch, pues un batch de 8 horas, un batch de 16 horas o incluso un batch de 24 horas si la empresa trabaja en ese régimen. Pero una característica es que, y esto lo he puesto en rojo, porque es así, pero no es verdad, vamos a decir, no es verdad hasta que Murphy no, ese día no trabaja en la empresa, pero como Murphy trabaja en todas, pero luego te encuentras que todos los pedidos se acaban cuando sale la última referencia, por H, por B, son cosas de la vida. Y no te puedes poner a hacer la siguiente tarea adecuadamente si no sacas la última referencia. Bueno, son características que tienes que tener en cuenta. Son ejemplos, aquí tenemos un sistema de batch donde el almacén es un almacén de mini loads y luego se utiliza sorters, es decir, sistemas de clasificación para tener muchos destinos, 500, 600 destinos,
y unos puestos de inducción donde le llega una caja con una referencia. Aquí. Se pone a tirar y las unidades de pedido, las unidades que se han picado, van cayendo en los destinos correspondientes. Este es un sistema muy clásico. Los reyes de este sistema, de lo que yo conozco, son Inditex. Inditex trabaja exclusivamente así y realmente domina el martillo, que ya os puedo garantizar que hasta el jarrón chino lo sacan perfectamente utilizando este sistema. Es un modo de trabajo, ellos trabajan con un número de referencias no muy elevado, cada centro de distribución entre 5.000 y 6.000 referencias activas, y les permite, bien cada dos veces a todas las tiendas a la semana, y les permite trabajar en este modelo. Otro modelo un poquito más, vamos a decir, flexible, con un poquito más de juego, es que no requiere tantos destinos, o te permite no tener tantos destinos, donde se sustituye el sorter, se sustituye el sorter por puestos de putting, es decir, a este señor le llega la referencia y tiene unos 22, 24, 26 pedidos abiertos simultáneamente y realiza la distribución. Y tienes N puestos de trabajo como estos. Te permite una, digamos, secuenciación, te permite trabajar con batches un poquito más reducidos. El negocio te lo tiene también que aceptar. Vale, pero antes os he comentado que nos encontramos en esta situación ahora cada día más. Es decir, fijaros que normalmente ya nos ponemos a preparar pedidos y todavía nos están llegando pedidos que queremos sacar ese día. Tenemos que actuar mucho más, tenemos que anticiparnos en base a la información que nos está llegando. Ya el tema de trabajar en batches puros se nos come el tiempo. Bueno, en esos momentos, pues, empezamos a trabajar en modo serie. Bueno, cualquier sector puede trabajar en este sentido. En este caso, el número de referencias que podemos manejar es mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a permitir mucha más potencia de motor. Es decir, voy a trabajar con un sistema que me permite mover muchas más cajas de referencias a la hora. Lógicamente, en esta vida no hay ninguna moneda que tenga dos caras y sea de curso legal. Tienes que limitar el stock, las posiciones de stock con las que vas a estar trabajando, el stock de picking, porque si no, deja de ser rentable. Y luego, y esto es muy importante, cada línea de pedido genera el movimiento de una caja física. Por lo menos, si la línea de pedido es tal que has agotado una caja y tiene que entrar otra, serían dos. Pero normalmente, yo cada vez que voy a preparar una línea de pedido, muevo una caja. Es decir, que si simultáneamente estoy preparando dos pedidos y me requieren la misma línea, el sistema tiene que estar preparado para enviar una caja de esa referencia a un pedido, a un puesto de trabajo, y una caja de esa misma referencia a otro puesto de trabajo. Cada referencia siempre estará accesible para todas las estaciones de picking y la preparación se denomina secuencial o en serie, aunque no es tanto así. Evidentemente necesitas un concepto que utilizamos nosotros mucho, que es una burbuja. Una burbuja de, no de pedidos, sino de líneas de pedido, que tienes que tener para que el sistema esté rodando de forma permanente. Porque estos sistemas tienen una inercia de arranque. Y esa inercia de arranque, eso sí, una vez que la vences, lo que tú tienes que hacer es que conseguir que esté permanentemente en movimiento. Como si fuese una central térmica, que es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Una central térmica se tarda en 4 días o 5 días en arrancar. Y unos 20 días en parar. Es decir, las centrales térmicas tienen una gran inercia y tienen que estar permanentemente en movimiento. Por esto, este tipo de sistemas para el e-commerce son muy apropiados. ¿Por qué? Porque
porque los pedidos no paran en llegar. Y si además tienes un centro, por ejemplo, un cliente que nosotros no tenemos, que nos tienen ellos a nosotros, porque les servimos, se llama Yux, prepara para una serie de marcas de lujo en el norte de Italia, para todo el mundo, los pedidos le llegan 24 horas. Al final... Javier, sí, 5 minutos. Vale. Al final, lo que nos encontramos es que tenemos que los tamaños de pedido bajan, que el contenido de las cajas de envío son más precisos, que se agrupan por familias porque el cliente lo demanda así y que muchas veces el empaquetado de los productos tienen que estar adecuados al punto de venta donde se van a enviar o bien al cliente donde le vaya lo que lo va a recibir. Nos encontramos que el grado de secuenciación aparece también en estos sistemas. Y la secuenciación lo que hace es que el sistema pierda rendimiento. Es muy importante contemplarlo. Bueno, en concreto, un sistema de este tipo tiene 5 elementos. El primer elemento, software. Señores, si alguna vez queréis buscar trabajo, poneros a hacer software, porque va a ser el futuro. Estaciones de picking que pueden ser de 1 a N pedidos simultáneamente o incluso de 1 a 1. Sobre todo cuando lo que el cliente nos va a pedir es que le secuenciemos los productos en una forma determinada y bajo unos criterios determinados. Luego tenemos el motor. El motor no es más que un sistema que nos va a permitir tener un stock, que yo denomino stock de picking, y que nos va a alimentar de forma continua a los puestos de picking, a través de todo un sistema de manutención. Y finalmente, esto no es una pila inagotable, como la del móvil, que no lo es, sino que lo tienes que estar alimentando continuamente al mismo tiempo que él está preparando pedidos continuamente a través de estaciones de decanting. Bueno, esto es una figura en 3D, simplemente la he utilizado para ilustrar, porque digamos que la tecnología te está permitiendo evolucionar a nivel de ciclos de movimientos hora. Tenemos el Miniload, donde la capacidad media son 150 movimientos hora en ciclo doble, se puede llegar a 200, y aparece el señor Shuttle y te dice que en un pasillo te da 1000 ciclos dobles, es decir, 1000 movimientos de salida y 1000 movimientos de entrada. Esto permite configurar sistemas. Aquí tenéis una configuración lateral, es decir, aquí tenéis el motor, a lo largo del motor ponemos estaciones de picking y decanting, una configuración superior donde tienes el motor y arriba pones todas las estaciones de trabajo, o bien una configuración frontal, que habréis visto un millón de veces, por no decir más. Al final, lo que vamos buscando es unos sistemas que además nos permitan escalar. En este caso, tenemos un sistema partido por la mitad, que nosotros lo hemos denominado 2K, bueno, pues que nos permite mover 2.000 cajas hora en ciclo doble de forma neta. Hay más movimiento, porque hay decanting, es decir, pero 2.000 movimientos que van desde el motor a los puestos de trabajo y retornan. Que puede ser 4, si el negocio sigue creciendo, aumentas motor y aumentas posiciones de trabajo, que puede ser 6 o que puede ser 8. Y esta es una de las maneras que te puedes ir adaptando a un negocio tan cambiante, tan variable, como puede ser el negocio del e-commerce. Para ello te aparecen diferentes estaciones de trabajo y, como decía antes, una estación de trabajo que te permite mover 550 cajas a la hora a la estación, una estación que te permite 650 o una estación 1-1 que te permite mover 900 cajas o referencias a la hora al puesto de trabajo. Si trabajamos con 1.2, 1.3 unidades por cada línea de pedido, pues vosotros hacéis los cálculos y transformáis lo que es
movimiento de caja a línea de pedido. Pero siempre buscando una cosa, estar, digamos, en la forma adecuada para minimizar la potencia del motor. Es decir, hay un anuncio que dice la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Pues aquí es un poco buscar que añadamos cerebro para minimizar el músculo que necesitemos en la instalación. Y para ello es importante esto, 500, 240, son los movimientos que hay en tránsito. ¿Os acordáis que os decía que esto tiene que estar en movimiento continuo? Desde el motor a las estaciones de trabajo. Tiene una inercia de salida y luego lo que siempre tienes que estar alimentando son estos 240 cajas que tienen que estar en movimiento. Este es el límite, por debajo empiezas a perder rendimiento y mueres en el intento, claro. Aquí es donde veis los dos sectores de hoy día en el que estamos moviendo para hacer llegar nuestro producto a nuestros clientes, y ahí es donde tendremos que estar. Esto es una especie de puzzle donde veis todos los sistemas que yo os he comentado hasta ahora y finalmente dónde creemos nosotros y personalmente yo que se tiene que estar trabajando dentro de la distribución a todas las áreas. Cuando estamos trabajando en la curva de Pareto de número bajo de referencias y alto volumen de envío, se puede trabajar en hombre a mercancía, y en el otro se tiene que trabajar mercancía a hombre, acrece el número de eso. Y esta es el resumen de todo. Lo único que es trabajar o de forma adecuada, dominar de forma adecuada uno y otro para poder diseñar y construir sistemas digitales y no analógicos. Digitales en crecimiento. Yo me he traído aquí un ejemplo. Este es un centro de distribución para e-commerce. ¿Conocéis la empresa Asda? ¿Walmart? ¿Conocéis? No. Asda es la representante de... O sea, pertenece a Walmart y es la marca de Walmart en Inglaterra. Entonces, estos señores han montado cuatro centros de preparación de e-commerce en los cuatro ejes de Londres. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo, es idéntico, ¿no? Y aquí tenéis todo lo que es perecedero en un motor que está alimentando a los puestos de trabajo y además el secuenciador para posteriormente hacer la carga a los camiones. Aquí tenéis los puestos de good to person, de todo lo que es la preparación de pedidos, de lo que es secos o perecederos. Aquí tenéis los puestos de picking para frescos, que fijaros que ha cambiado. Ahora es persona a mercancía. Tiene su buffer de secuenciación, porque luego posteriormente se tiene que hacer el despacho, o sea, tiene que hacer la expedición. Y la expedición tiene que ser secuenciada en función a cómo las camionetas van a descargar en la ruta de entrega a los clientes. Aquí tenéis, y estas son las camionetas. Mediante una espina dorsal, aquí se secuencian los secuenciadores y las cajas van saliendo a las camionetas y se cargan, vuelvo a repetirte, de forma inversa como el camionero lo va a tener que entregar a los clientes. Hay una serie de ejemplos, como los tenéis, no voy a entrar en ello, nada más, y lo único que si quiero es agradeceros, ante todo, lo casi hora que os he estado comentando algunas cosas, y espero de verdad que os haya sorprendido en algo, porque si no, el dinero que habéis empleado no va a servir para nada.